Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Que tengas un buen domingo, que hayas tenido un lindo fin de espero, sobre todo si descansaste. Eso siempre, aunque uno no, no viaje, no se vaya a ningún lado, estar sin trabajar es, acomoda muchas cosas. Sirve para reponer energías y todo eso, estar con la familia. Eh, siempre es bueno eso. Si tuviste que laburar, bueno, mala suerte. Ya te llegará el tiempo de, de descansar en otra jornada. Bien, hoy es un día importante para dentro del cronograma electoral, el cronograma electoral bien digo, porque empieza a ser eh, válida la publicidad oficial, se autoriza la publicidad de todos los partidos políticos para promocionar sus candidaturas. Todas las agrupaciones, y hay, probablemente dentro de unos días te enojes un poco, van a tener mucho espacio en todos los medios, espacio gratuito que afronta el Estado para eh, que los candidatos expliquen sus propuestas y se den a conocer. Sí, muchos de ellos son muy conocidos, pero muchos otros no son conocidos. Son personajes que no, no tienen una vida pública rica, trascendente, pero tienen, ejercen su derecho a ser candidatos y a ser legisladores. Es muy posible, insisto, que te enojes por todo ese espacio. Te voy a decir algo: está bien que los políticos y los partidos políticos tengan un lugar en todos los medios. Está bien que puedan difundir sus, sus ideas y sus propuestas, que conozcas sus caras, que sepas quiénes son. Y después depende de vos, porque si no, hacemos lo más fácil: todos los políticos son iguales, este país no sirve, somos incorregibles, no servimos para nada. Somos una porquería, son todos delincuentes. Sos vos el que vota. El 12 de septiembre vos tenés un arma que sirve para poner límites, que sirve para soñar con un país mejor, fíjate. Pero de vos depende. Eso, voy a votar a piñón fijo, es una estupidez. El voto hay que ejercerlo con mucha responsabilidad. La democracia es una cosa seria, probablemente no sea perfecta, pero es el mejor sistema que tenemos, que conocemos, y que exige una serie de, de cosas que tenés que hacer para que eso sirva para, para consolidar ese sistema. Una de ellas es votar, y hay que votar bien, no a lo loco, no al primero que se te cruce. No al que a la, la boleta que más te gusta. Vota a las mujeres y a los hombres que te convenzan con sus ideas. tómate el tiempo. ¿Sabes por qué te tenés que tomar tiempo? Te voy a hablar de algo muy sensible: tu bolsillo. El Estado te cuesta plata. Entonces, eh, bueno, vos sabrás lo que haces. De vos depende. Eh, tenés una herramienta fundamental: el voto. Ahí todos, todos los que son candidatos y los que ejercen el poder, te van a tener miedo. Me voy a, a hablar con los primeros entrevistados. ¿Cómo les va, gente? Estamos con Juan Buenas, Pablo Quintero de... y Daniel Giacomino, ambos candidatos en estas elecciones por distintas agrupaciones, por distintos frentes políticos. Eh, Juan Pablo con una sociedad, con Aurelio García Elorrio. Eh, Daniel con una cooperativa extraña <laughs> de, de partidos de que no sabes bien quiénes no, tu sociedad son. Sociedades con Armando Osores, digamos sociedad es con Armando Osores, ¿no? que es el candidato a diputado. Armando Osores es locutor. Trabajé con Armando Osores en, en Radio Mitre, yo colaboraba cuando estaba Así en La Voz y, y Armando por ahí hacía un programa en la medianoche y era muy es conocido por la cooperativa Horizonte. Es muy conocido por, y fue muchos años. Locutor de Radio Mitre. Así es. Eh, locutor informativo de Radio Mitre. Bueno, ¿cómo van las cosas? Bien, muy bien, con mucha expectativa. Eh, pensamos con, que en esta sociedad que, que armamos en el 2019 con, con Aurelio García Orrio, que si bien estábamos en espacios distintos, ya congeniamos desde el comienzo de la tarea legislativa, de hecho. Éramos legisladores que votábamos casi siempre en conjunto, particularmente eh, eso me, me hacía votar en contra o, o, o distinto a lo que votaba el resto del intervalo, que cambiemos, ¿no? Nosotros nunca este, hicimos un esquiaratismo oculto, nosotros éramos oposición en serio. Y ahora, bueno, se ve reflejado en esta nueva elección, yo como extrapartidario me invitaron a encabezar el tramo de senadores y gustoso lo hago, porque creo que hay una, una gran posibilidad para Encuentro Vecinal, que ha tenido un crecimiento exponencial en los, en los últimos procesos electorales, que podamos tener una elección absolutamente importante. Yo estoy convencido de que nuestro discurso viene bien y creo que somos una lista que muestra una coherencia que el resto de la lista no pueden mostrar. ¿Cuántos votos hacen falta, según tu estimación, para conseguir una banca? 100.000 mil votos depende de cuánto vote 80 90 mil depende cuánta de, va a depender del nivel de, 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 de votantes Pero que sí. haya que va a ser bajo no que también por eso puede bajar decir también que, eh, normalmente acá se vota vota un 70% vos estimás que va a haber menos por es el efecto pandemia probable Sí, el efecto pandemia y también el efecto en las pasos también el efecto de desilusión de la gente la gente está ah. me parece muy muy apática para el tema de la política y, y creo o sea habrá que verlo no hemos tenido todavía ningún proceso electoral desde marzo del año pasado hasta ahora pero creo que va que va a ser un el año pasado estuvo un, un, tema... un poquito por abajo del 70 bueno vamos y a ver que, no. vamos a ver qué sucede cuando en la en del 19 Sí, claro, sí, claro. No sí. en paso, ¿eh? no sí, en sí. paso, sino en el Y eh, hay que generales. ver, eh, pero esas fueron con presidenciales juntas, con presidenciales, ¿no? Ahí... y las de gobernador también habían sido en el orden. Sí, de setales. claro, esas fueron en mayo. en mayo son Pero bueno, no, no importa los votos que hagan falta, yo creo que los vamos a conseguir, sean los que sean, los vamos a conseguir y vamos a. ¿Qué es la, la, el anhelo, no? Porque va a estar muy polarizado, tenemos un espacio hoy, las miradas de la paso se la va a llevar casi el 90% de la interna de Cambiemos que ya tienen sus propios problemas para resolver y, y que, que también la van a mirar porque también genera un escenario nacional, ¿no? Eso tiene, no, no es una trascendencia solamente en Córdoba, lo que pase en esa interna. Y de ahí en adelante será otro, otro capítulo totalmente uh -huh. distinto. Aquellos uh -huh. que logremos pasar, que creo que nosotros vamos a estar en ese lote, claramente, eh, ahí se va a ver otro proceso de distinto de cara al, al 14 de noviembre. Ustedes son dirigentes políticos, pero también despido. Y tienen los dos análisis políticos. Uh -huh. ¿La interna de, de, de Juntos por el Cambio puede hacer que, si contás boleta por boleta, algunos de los peronismos puedan superar, uh, si, o si va todo el peronismo, los superar al, al a, a Juntos por el Cambio? ¿A las boletas de Juntos por las el boletas Cambio? A individualmente. A las a boletas o sea, individuales. Y puede ser, a lo mejor, que, que, que la, alguna de las dos. Pensemos que hay una gran rivalidad, así como hay una gran rivalidad en, en Cambiemos, hay una gran rivalidad entre los dos peronismos. Si bien no, son, no van en un paso, hay una, una gran rivalidad porque se disputan intendentes, se disputan también mucho poder. También es una interna, entre comillas, no es interna, sí, pero también Córdoba es una interna va a ser, que va se refleja en Buenos Aires, en Córdoba, el gobernador contra el presidente. Claro, en Córdoba se da, la curio, se da un caso curioso, no sé si. Juan Pablo y vos admiten esto, pero no hay una lista kirchnerista fuerte, sino que hay dos peronismos. ¿no? Digamos, Se da un escenario muy ver, parecido. El kirchnerismo va adosado, las cabezas son sí. peronistas en la lista de, de, sí. del frente de todos, porque no, la encabezan sí. Caserio y Natalia de la Sota, que son dos dirigentes que vienen del peronismo. No, Caserio y Martín Gil. Se te cruzaron las listas, perdón. <laughs> se te cruzaron <laughs> los peronistas. Sí, 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 eh, no, me el, lo que ocurre, mira, es una elección mí, muy, no parecida, eso, ¿eh? muy parecida a la elección del 2009, en donde en aquel momento también era gobernador Schiaretti y, y, y también enfrentado con Néstor Kirchner, arma una lista con Acastelo y con Carmen Nebreda sí. que también era una lista muy, muy peronista. Que sí, le fue muy bien. Eh, de hecho, eh, de Eduardo Acastelo no, no era de, después se convierte en K. Carmen Hebrea tampoco, tampoco era una dirigente que alguien podría decir, che, son K. Eh, eran, eran dirigentes que venían de Peronismo. Bueno, Castillo ¿eh? volvió ahora. ¿eh? Bueno, <laughs> fue, fue, vino, pero no importa, pero me refiero, eh, comparativamente a lo que pasa ahora, era una lista, era una interna del PJ, era una interna del PJ provincial, con un PJ provincial de Schiaretti, eh, defendiendo el cordobesismo, defendiendo la quinta propia, enfrentado a un, al, al gobierno nacional y ahí fue cuando cuando Schiaretti sale tercero con Mondino como candidato a senador nacional gana juez la, la, la senaduría con Norma Morandini y Ramón Mestre sale segundo Estaban el gobernador no sale tercero o no? no no ya no, Do ¿Vos no? él sí vos él sí, sí. Él, no. él sí yo no vos sí yo sí 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 yo no yo ya 2009 no. ya en el 2009 ya, ya, ya eres soldado de Cristina en esa época sí así es ¿Cuándo dijiste <risa> eso <risa> no, me acuerdo, no me acuerdo 2008 2009 te arrepentís sí. de eso, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, sí, porque la, la verdad es que he sido muy leal con el proyecto de ellos. Eh, y bueno, lo veía, ayer hice un tuit con, con, con Agustín Rossi, ¿no? Una persona a la cual tengo mucho afecto, mucho afecto. Eh, y verla, Cristina, reunida con Perotti, una persona que está mucho más cerca, es Caretti y posiblemente, no sé si, si es macrismo, digo, ¿no? Eh, con Agustín Rossi, a Agustín le pasa parecido. Pero no importa, ya está, son, son, son cuestiones. Yo hoy estoy, eh, quiero hablar de Córdoba, me gusta más hablar de los problemas que tiene Córdoba. Hace seis años que no estoy metido en la política, seis años que estoy en la actividad privada. ¿Por qué y tengo y ten, Bueno, y, esto, y tengo una visión de, de lo que es el progreso, el trabajo, la necesidad de vivienda, la necesidad de que la gente progrese a través de, de un trabajo, no, de un plan social. Eh, y me parece que eso se apuntala a través de la pequeña y mediana empresa fuertemente a través de la pequeña y mediana empresa, plan eh, productivo, industrial productivo, que Córdoba sigue adoleciendo. O sea, uno de una pyme eh, le da lo mismo ir al Banco de Córdoba que ir al Santander o al Macro, y eso es imposible que sea así. O sea, Córdoba no tiene un desarrollo eh, que genere empleo a través de la pequeña y mediana empresa, no lo hace, no lo hace. Eh, seguimos con la teoría, la famosa teoría del derrame, del, del liberalismo de la derecha, bueno, de ahí la cercanía quizás, por eso a que le da lo mismo un proyecto que otro, el proyecto del gobierno anterior, que el proyecto que puede tener o este gobierno o los anteriores, aún con todas las diferencias que yo tengo con, con, lo, con los gobiernos, digamos, con el gobierno eh, actual, y obviamente a mi mal con el gobierno anterior. no Pero digo, le da lo mismo una gran empresa como Arcor que una PyME en cuanto a la apertura crediticia, tenés que mostrar el ADN para que te, para que te abran una cuenta uh -huh. para, y para que te descuenten un cheque. Eh, es lo mismo, insisto, la banca pública, si no la ponemos al servicio del trabajo y también de la vivienda, pues no puede ser que la, una familia que tenga esté pagando un alquiler de 20, 30 mil pesos, no pueda tener un crédito del Banco de Córdoba. Desapareció el Instituto Provincial de la Vivienda. Y no hay forma de que una persona que paga una familia, Córdoba tiene, dicho por la voz del interior, un déficit de aproximadamente 500.000 viviendas. Y una gran parte de esa gente puede pagar una vivienda. Entonces, la banca pública, si no está al servicio del trabajo, de la pequeña y mediana empresa, y de la vivienda, de aquel que puede pagarla, fundamentalmente, con un crédito, a 20 años, a 30 años, con tasa subsidiada, para que, obviamente, para que la gente tenga vivienda y para que mueva la economía. Entonces, ese es el gran desafío que me hace decir, bueno, mira... Eh, tengo ganas de volver a la política. Eh, tengo ganas de volver a meterme después de seis años, porque creo que las cosas se pueden hacer pero diferentes. el 2023, porque desde el Congreso eso no. No, no, obviamente, mucho. obviamente. Creo que todo, la mayoría de los del debate que se va a dar en esta elección, más allá de estas cuestiones nacionales, que, se, que, que obviamente la interna de camino tiene mucho mucho dolor a Buenos Aires y la interna entre los dos PJ tiene mucho que ver con Buenos Aires, pero más allá de eso, a mí me gustaría en esta elección discutir Córdoba. Porque dentro de dos años el gobernador se va y se acabaron los, los caudillos que vinieron durante mucho, mucho tiempo, tanto radicales como peronistas. Eh, y, hay, y, va, y, hay, y hay que empezar en otra Córdoba. Uh -huh. Hay que darle a la gente una esperanza de que otra Córdoba es posible. Bueno, ¿querés, vos te parece que el 2021, esta elección, es, es solo un peldaño? O, ¿O te interesa más ser legislador que tener un cargo ejecutivo en el, eh, o intentar un, 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 una elección? Ejecutivo en el 2023? No, yo no, no, no utilizo los cargos como peldaño, no, no, no me parece que, que sea ...que sea lo que la gente está esperando de nosotros, ¿no? que permanentemente estemos ocupando lugares que no queremos ocupar porque la, 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 la circunstancia hace que querramos inmediatamente otra cosa. Yo fui vocal de la ERCEP y cuando fui vocal de la ERCEP, la verdad que traté de hacerlo de la mejor manera lo habré logrado, no lo habré logrado, eso lo evaluará a la gente, cuando fui legislador, no pensaba en ser legislador por otra cosa. De hecho, de renuncié eh, casi un año antes de terminar mi mandato como legislador, porque bueno, tuve cuestiones con mi partido que me parecieron que no, que no correspondían y, y, y yo me fui. O sea, me podría haber quedado, ¿no? Sentado en una banca unipersonal y sin embargo decidirme. Eh, y ahora en esta si. si a ver, convengamos algo. Eh, en el Senado lo que se pone en juego en Córdoba son tres bancas: dos por la mayoría y uno por el, la, la por primera niños. minoría. Con lo cual, es verdaderamente una empresa complicada para los partidos, chicos. Yo, recuerde que nosotros con Aurelio vamos con un partido muy pequeño, que ha tenido un crecimiento, pero es pequeño. Eh, pero igualmente lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con mucha, con mucha honestidad y con mucha lealtad hacia la gente que nos viene votando y que nos viene eligiendo, ¿no? Eh, yo, yo recién lo escuché, bueno, me alegro saber que fue por lo menos que fue eh, que Jacomino fue por, leal con al menos un proyecto político que es el de Cristina. Bueno, lo acaba de decir, bueno, eso es una buena noticia. Pero nosotros tenemos una lealtad con la gente que nos vota, siempre, absolutamente siempre. Y al que no defraudamos, a la gente que nos vota. Eh... Yo, eh, queda abierto para que le conteste, seguramente, porque eh, sobre lo que, lo que dijiste de, sobre la lealtad, me gustaría escuchar la, la opinión de Daniel, pero me tengo que ir a una brevísima pausa. Ya volvemos en el segundo bloque de, de vuelo nocturno y me parece que se empieza a poner linda la cosa. Ahora venimos. <music>